los problemas que le dejé. Sí, ingeniero. Adelante, señorita. Encienda su cámara, sí, por favor. Adelante, señorita. ¿Está compartiendo mi pantalla? Puede compartir, señorita. Ya. En el ejercicio, ingeniero, en el 8.4, por ejemplo, el problema me dice. Aquí, por ejemplo, me dice que la compañía manufacturera de muebles para el hogar fabrica mesas de fuego en una planta de con una capacidad para producir 200.000 mesas al año. La compañía distribuidora de trigo de mesa, llevar una mesa con una marca para complementar su línea, ha ofrecido pagar 540 pesos. Por ejemplo, en mis datos, la capacidad, puse los 200 mesas al año. Por cada una de las 20.000 mesas que desea comprar, la compañía muebles para el hogar vende las mesas a sus distribuidores a 700 pesos y tiene un costo promedio de 538 pesos distribuidos como lo siguiente. Por ejemplo, aquí me da las asignaciones de los gastos fijos de fabricación, que son 640.000 pesos, costos variables de fabricación, 470.000 pesos por unidad, y la producción esperada durante el año próximo, que son 150.000 unidades, gastos variables de venta, 36 pesos por unidad. La pregunta aquí es donde me pide, por ejemplo, preparar un análisis para determinar si los muebles para el hogar debe o no aceptar el pedido de la compañía de trigo. Mi situación actual, por ejemplo, hice de esta manera, primeramente, como me da la producción esperada, que son de 150 mil. Que lo que hice fue multiplicarlo por el precio de venta. Y me salió acá, por ejemplo, los resultados, que la utilidad perdida es 29.160. Ahora, en la parte de la situación propuesta, lo que hice fue ocuparlo los 200.000 mesas al año que me da. ¿O no era así? O primeramente, como me da aquí, por ejemplo, la producción esperada durante el próximo año está 150.000 unidades. Lo que tiene usted en la columna C del punto de muebles hogar. A todo C, esa es la situación actual. La situación actual es que la empresa prevé vender 150.000 unidades. Exacto. Sí. Nada más. Entonces, ahora lo primero que tiene que hacer usted en la situación actual es eliminar lo que dice distribuidora trigo y total e ir hasta y elimine todo eso, por favor. Ya. Del paso uno. No así. Borre, por favor. Porque lo vamos a necesitar para después. Ah, ya. Eso, borre. Ya. Ya, o sea. A ver, la empresa, vamos, revisemos para arriba, por favor. Ya. Son 150.000 unidades a 700 pesos, ya. Los gastos variables de fabricación, 470. Gastos variables de comercio y de venta, 36 pesos. Y costos fijos de fabricación, 640.000. Sí. ¿Correcto? No hay ningún otro dato que diga que esto está viendo está mal, ¿correcto? Sí. Ok.
Entonces, la empresa prevé ganar 28 millones con la, esta venta normal. ¿Tiene capacidad ociosa para producir lo que pide el distribuidor a Rigo? Sí, por ejemplo, hay una capacidad para producir que sean 200.000 mesas al año. Ahora vamos abajo, de nuevo, paso 2. Ahora sí. Ya. Ya, aquí lo puse. Ahora sí, mantenemos la situación actual. Ya. Los mismos ingresos. No está bien, situación propuesta está bien, señorita. Ahí. Ya. 200.000. ¿No? ¿Cuántas unidades va a vender? 150.000 a 700, ¿lo ve? Sí, exacto, eso era en la situación actual, pero acá me dice la capacidad que son 200.000 mesas por año. Yo lo puse eso, ¿o no era así? No, no, señorita, es la producción. 150.000 por 700, va ahí. Igual, vaya hacia arriba. Ya. El costo variable de comercialización. No hay ningún cambio en si acepta la propuesta de la distribuidora Trigo, no hay ningún cambio en la situación actual, ¿correcto? ¿O hay cambios? ¿En la distribuidora Trigo? Ajá. Si acepta la propuesta de distribuidora Trigo, ¿hay algún cambio en la producción actual? No. No, entonces mantenga eso. Pero, Inge, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, si se produce el modelo Trigo, la compañía Muebles para el Hogar tendría costos fijos adicionales de 300.000 pesos? Por eso, eso vamos a ponerlo ahorita. Ah, ya. Ya, ok. Ahora vamos a distribuidora Trigo. Ya. ¿Qué va a producir ahí? 20.000 mesas a otro precio, ¿correcto? Sí. Ok, el ingreso ponga 20.000 por lo que corresponde. No, arriba tiene los datos, señorita. Igual. 20.000 por 540. No puede. Señorita, tiene usted en los ingresos, necesito que ponga 20.000 por 540. Ya está. No, no está. Ah, perdón, perdón. Los costos son 20.000 por 500. No hay gasto variable de comercialización. No. Cero. No, gasto, hay costo variable de venta, pero lo que no hay es gasto variable de comercialización. Exacto, eso sí. Entonces está bien. Está bien, entonces ese dato. Claro que está bien, señorita. Y costo variable, entonces, ¿qué muestra acá? Que si acepta vender el producto de distribuidor al Trigo, va a tener una ganancia de 700.000, lo que usted tiene que mirar es la diferencia entre 28.640 con 28.460 y la nueva utilidad. No, la utilidad propuesta, señorita, es 29.160. La utilidad actual es la celda C22. La utilidad propuesta es la celda E35, ¿correcto? Entonces, ahora sí saque la diferencia entre ¿correcto? Ah, ya. Está bien, gracias, Inge. Y, Inge, aquí en el 8.9... Pero ¿por qué no puedo?
Aquí, por ejemplo, en el 8.9, me dan los datos, por ejemplo, me dice que David Villaduel, director de ventas de la empresa productora Embalados, tiene problemas en el mercado. En su opinión, estas dificultades se deben a una mala política de precios de su compañía. Carece de los conocimientos necesarios y no tiene una escala de precios adecuados para los siguientes volúmenes de ventas. Por ejemplo, me da volumen de venta uno que sería de 10.000 unidades. Aquí están los datos, 10.000 unidades, 20.000 unidades volumen 2 y el volumen 3 de 30.000 unidades. Y luego me dice que ha solicitado a un experto que le facilite la tarea, para lo cual ofrece los siguientes datos, que son los costos directos de fabricación variable, que son 80 pesos, y los gastos variables de ventas, que son 20, los gastos indirectos de fabricación, que son 40, y los gastos fijos de administración y 20, que son 20. Y la capacidad de la empresa es de 35.000 unidades. Luego me dice que se pide determinar el precio que se debe vender las unidades de estos tres volúmenes de venta para obtener una utilidad del 25% sobre el costo. Entonces, aquí puse los volúmenes de venta, utilidad de 25% sobre los costos. Luego me dice cuál debe ser el precio mínimo al que se podría vender esas unidades. Luego, si ofreciera un precio de 245 pesos, para las 10.000 unidades incrementales sería con un 20 aceptar el pedido con un base de 10.000 unidades. Ya. Lo primero, te está diciendo cuál es el precio que debería haber. Muéstrame su fijación de precio. Fijación de precio. Sí, señorita, la estaba haciendo, la ha hecho ahí, en ese, ahí están, ahí están. Las columnas H, I, J y K, abajo, usted está pidiendo los precios. Sí. Por ejemplo, aquí puse los precios de venta, costo variable ya. Unitario. Sí, okay, son... señorita. A ver, vamos a ver. ¿Cómo ha calculado el margen de utilidad bruta? Muéstreme. Aquí, por ejemplo, hice primeramente las utilidades deseadas que calculé, que serían más los totales de los costos fijos. Luego lo hice dividir con los totales de los costos variables. No sé si está bien. Está bien, señorita. Está correcto, señorita. Ya, y después de eso, los precios, como me da el costo variable unitario... lo puse y luego el margen de la utilidad bruta. Incorrecto, esos son los precios. Lo que fue, lo que le multipliqué el precio, lo costo variable unitario por el margen de contribución, por el margen de la utilidad bruta. Sí, correcto, esos son los precios. Está correcto la respuesta. Ya, aquí ya saqué los precios de venta. Y ahora, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la situación actual, hice de esta manera. Como me dan los precios, lo que hice fue multiplicar. Me salió aquí, por ejemplo, 8.100. Ahora, más problema tengo en la parte no de... Señorita, son distintos volúmenes. No existe ¿cómo? El total. En este caso, no existe el total. Como me dieron volumen 1 y volumen 2, yo pensé que existía el total. No existe el total. Eso sí está mal. Allá. Ya. Entonces mi volumen. Lo que dice el problema es que hay tres volúmenes probables de venta. Sí. Eso es lo que dice el problema. Luego le dice el problema si determina el precio al que deben vender las unidades en esos tres volúmenes. Ya lo determinó. ¿Cuál es el precio mínimo al que podría vender esas unidades? Es la segunda pregunta. ¿Dónde está la respuesta a eso? El precio mínimo es aquel que da utilidad cero. ¿La utilidad cero? El precio mínimo de venta es aquel que da utilidad cero. Sí. ¿Sí? Entonces, usted debe rehacer el cálculo de fijación de precios
y eliminar la utilidad deseada. ¿Me entiende? El cálculo de fijación de precio que lo tiene en la columna HIJK, muéstremelo de nuevo. Ok, debe volverlo a copiar. ¿Esto? No, señorita. El precio mínimo al que debe vender aquel que da utilidad, cero. ¿Ya? Ya. A ver, mientras lo vemos acá. En la columna I, elimine los 775,000. La columna, los 775,000. Ah, esta. Sí. Ya, ya, ahora fíjense qué precio da. Ahora 310. Sí, el mínimo que debe vender. Deja ser. 310, dice el precio de venta. Claro, ese es el mínimo. Ah, ya. Para que no haya utilidad. ¿A cuánto hay que vender? ¿Cuál es el precio mínimo de venta? Aquel que da utilidad, cero. Pero esa es la respuesta número 2. ¿Me entiende? Ah, ya. Ya, deja hacer, señorita. Deja ya. Aprende a deja hacer, señorita, para que vuelva a sus 775,000 ahí. ¿Cómo dijo, Inge? Aprende a deja hacer. Se ve que no están volviendo sus 775,000. Ya. Ay, ¿dónde? De nuevo, señorita, apriete, ponga, pues deshacer. Es que usted no me confunda el punto 1 con el punto 2. La pregunta del punto 1 es: ¿cuál es el precio de venta si quiero 25% de utilidad? Es la que había respondido. Sí. Entonces vuelva a ese estado de cosas. Por eso quiero que aprendas a deshacer y deshacer. ¿El volumen 1 lo deshago? No. La columna ha modificado ya, señorita, usted ha modificado, no sé para qué lo ha modificado. Ya. ¿Y la utilidad deseada? Esta, la utilidad deseada, ¿qué está? Está en cero, señorita. Es que saque. ¿Tiene usted ahí la imagen de la cosa de la... Por Dios. ¿La utilidad es el 25%? Pero la utilidad deseada, señorita, ahí dice, la celda H25 dice utilidad deseada. ¿Qué 25? Aquí dice utilidad deseada o no dice. Sí. Entonces, señorita, usted lo borró. Eso es lo que no puede borrarlo. Ya, copie la J25, arrastrela hacia la I25. Nada más tiene que hacer, señorita. Ya. Yeah. Ahora, la J28 tiene que arrastrarla hacia la I28. Y ya listo, de nuevo volvió el problema. La J, la 28, señorita, es a la 25. No, quiero que lo arrastre hacia la I. Ah. Ya. Ahora sí. Ya, espérenme un segundito, señorita, por favor. Ahora. Colóquese en la celda I26, por favor. Ahí. Ponga en cero. ¿Cero? Sí, o borre eso. El precio mínimo es 310. Ahora apriete la deshacer. Vuelva a la situación anterior. Deshacer. ¿Todo esto lo deshago? Claro, ahí, haga un clic ahí, señorita, por favor. Señorita, haga un clic en la celda D. Quiero que vuelva otra vez a mostrarme 388. Eso, ya, señorita. Ahora, por favor, colóquese en la celda I26. I26, señorita. Ya. El precio con la utilidad esperada del 25% es del 388. Si borra la utilidad deseada,
el precio mínimo al que debe de vender es de, borra la utilidad deseada. $310. Sí. Ya, deshacer, dele ahora. Deshacer. Quiero que vuelva otra vez el 25% ahí. Quiero que vuelva la utilidad deseada, señorita Arnés. Pero esto no es. ¿Cómo hace para que vuelva? Chapleta de. Control Z, compañera. Haga un clic acá arriba en la izquierda, arriba ahí dice deshacer, volver para atrás. Control Z. Ay. Compañera, superior izquierda, ahí la este, deshacer. Espera, es que... Pero, Inge, lo que tengo que hacer es deshacerlo todos los precios de venta. ¿O es no, que... señorita, quiero que vuelva otra vez y me muestre el 388. Eso, señorita, eso es lo que le pedía. Ya, si el volumen de ventas fuera de 20.000 unidades, señorita. El precio que debe vender son 256. El precio mínimo hay que borrar. Ya lo tiene ahí, señorita, el precio. Ya. Aquí está. El volumen 2. Sí. En el volumen 2, ya, si baja para abajo. Ya, el precio, que si quiere ganar 25%, es 256. Ajá. ¿Cuál es el precio mínimo al que debe vender? Puede vender. ¿Cuál es el precio mínimo al que él queda utilidad deseada? Cero. Ponga cero en utilidad deseada. $205 el precio mínimo que puede vender. Deshacer, por favor. Ya. Si el volumen es el 3 y quiere ganar 25%, debe vender el 213. Uh-huh. ¿Cuál es el precio mínimo que puede vender si utiliza el volumen 3? Cero. 203. Si quiero ganar 25%, el precio mínimo es 213. Sí. Le pregunto, ¿cuál es el precio mínimo al que puede vender? Sí. Tienes que borrar el cada 26 y borrarlo. ¿Qué lo tengo que borrar? ¿El 26? La utilidad. Cada 26. Cada 26. El que está arriba, el 1275. El mínimo, señorita, es cuando la utilidad deseada es igual a cero. Sí, 170. Eso es lo que le estaba preguntando, señorita. Yeah. Esa es la respuesta a la pregunta del punto número 2. Deshacer, vuelva otra vez al estado anterior de cosas. Yeah. Ya. ¿Qué más pregunta el problema? Dice, la tercera pregunta dice, si ofrecieran un precio de 245 pesos para las 10.000 unidades incrementales, ¿sería conveniente aceptar tal pedido con una base de 10.000 unidades?
Muy bien, César. Vamos a ver acá. Para eso, usted tiene que armar un nuevo estado de resultados con el volumen 1 más el adicional de 10.000. Como me mostró hace un momento, arme abajo con el volumen. Por ejemplo, aquí tengo la situación propuesta. En aquí lo volumen 2 y 3 y total lo puedo borrar. Y ahí puedo poner adicional. Sí, ¿no? Pero no el total, porque necesita volumen 1 más el adicional de 10.000. Ya. Ya. Volumen 2 y volumen 3 puede borrar. Ya. Váyanse un segundito, ahorita vengo. A ver, señorita. Ya. Dice el problema que si le ofrecieran 245.000 por 10.000 unidades incrementales, ¿sería conveniente aceptar tal precio? Por ejemplo, aquí yo lo que hice fue poner los datos que me da la precio de venta, que serían 245.000 pisos, y la cantidad serían 10.000 unidades. Y los costos indirectos de fabricación variables serían las mismas que se utilizaba en el anterior, ¿no, Benje? ¿O serían cero ahí? Está bien. Ya. En este volumen 1 serían las mismas que hemos calculado acá, ¿no? En el volumen. Correcto, señorita. Está bien, correcto. Ya. Ya. Ahora, ¿los costos fijos van a tener una modificación? Si en estas unidades adicionales o incrementales van a tener una modificación los gastos indirectos de fabricación fijo? No. A ver, ahora fíjese acá, al otro lado, señorita. Acá donde ha fijado el precio de venta, fíjese que los costos indirectos de fabricación usted los ha mantenido fijos. ¿Lo ven? Uh-huh. Es el mismo para 10.000, 20.000 o 30.000. Entonces, no existe para la propuesta adicional en la columna D los gastos indirectos de fabricación fijos, los gastos indirectos de fabricación, los gastos fijos de administración de ventas tampoco existen. Entonces, ¿serían cero? Sí, señorita. ¿Es conveniente aceptar la orden especial o no? Ahora totalice estos dos. Total, señorita, haga, por favor, acá. Bueno, si quiere hacerlo así, está bien. Debería sumar los ingresos, sumar el costo de venta variable, sacar un nuevo margen de contribución en la columna E. Sí. Hágalo. Ah.
pero lo utilizo. No, señorita, la situación propuesta es la columna de 2.225.000. Ah, perdón. Y la actual es 775.000. Perdón. Ahora sí. ¿Qué muestra este problema, señorita? Que en la medida que el volumen es mayor, como los costos fijos son constantes, quíteme por favor esta imagen del problema. Eso. Ya, muéstrame la solución de fijación de precios. Ya, como está fijado sus precios, si ahorita es correcto. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué muestra esto? Que en la medida que el volumen de producción se incrementa por la escala relevante de producción, ya que se denomina escala relevante de producción, como los costos fijos son fijos independientes en una escala relevante de producción, aquí le muestra que los costos fijos son fijos. 2.100.000, 2.100.000, 2.100.000, que modifican los variables. Entonces, a medida que se incrementa el volumen de producción, el porcentaje de margen de utilidad baja. Por lo tanto, el precio es menor. ¿Ya? Yeah. Pues que la industria siempre tiende a llegar al máximo de su capacidad de producción. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora, se acepta el pedido especial siempre y cuando haya capacidad ociosa. Si no hay capacidad ociosa, hay que sacrificar ventas a precios más altos si se quiere aceptar un pedido especial. ¿Alguna pregunta más? No, hija. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta más? Ah, Inge, aquí, por ejemplo, en el ejercicio 8.7, va a disculpar, pasa que en la parte de abajo, donde me pide, por ejemplo, primeramente se la puedo leer, la empresa de alimentos planificados S.A. planea fabricar pasteles para su cadena de cafeterías. Tiene dos alternativas para llevar a cabo su plan, mediante una máquina automática y mediante una semiautomática. Actualmente compra los pasteles a un proveedor que se los vende a 40 pesos cada uno de la información disponible sobre las máquinas en la siguiente. Costo fijo anual, me da por ejemplo, costo fijo anual son de 240 millones en semiautomática y en automática 400 millones. Ahora, en los costos variables por pastel son 16 pesos en semiautomática y 12 pesos en automática. Ahora, directamente lo que me dice, se pide, ¿cuál sería el número mínimo de pasteles que debería producir cada máquina para que resulte lo mismo seguir comprando el proveedor que producir los pasteles? En la pregunta 1, por ejemplo, no sé si está bien lo que he hecho, pero bueno, lo que hice fue, con el costo fijo anual que me da los 240 mil, ¿qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, aquí en los ingresos lo que hice fue que la cantidad que me da, por ejemplo, aquí abajo me dice que cuál sería la alternativa más rentable. Entonces, lo que yo ocupé primeramente en la situación actual, los 300 mil pasteles anuales, y luego en la situación propuesta, los ocupé 600 mil pasteles anuales. No sé si está bien esa cantidad que puse. La primera pregunta dice, ¿cuál es la cantidad mínima? La cantidad mínima, para la cantidad mínima usted tiene que hacer o hace un cálculo de punto de equilibrio, una ecuación básica, o cuál es la cantidad mínima que se debe vender a aquella que produce utilidad cero.
¿Entiende? Ya. Ya, entonces lo primero que tiene que hacer es un cálculo de punto de equilibrio. Ya, a ver, vamos al punto de equilibrio, señorita. Ahí ponga cantidad, ahí ponga el lugar de utilidad, ponga punto de equilibrio. Muéstreme lo que tiene más arriba, señorita, por favor. Ah, aquí están los datos. Ya, colóquese en la celda M10, por favor. M10. ¿M10? M10. ¿Aquí, en las ventas? No, M10. ¿N10? M10, M de mamá, 10. Ah, ya, perdón. Ya. Ya, igual. Abra paréntesis. Perdón, costo fijo. Igual, el costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? 2.400.000. Ya. Dividido. Ahora paréntesis. Precio de venta menos costo variable unitario. Cierre paréntesis. Cierre paréntesis, eso, enter, celda. 100.000 unidades de la cantidad mínima que debe vender si compra la máquina semiautomática. Arrastre eso hasta la N. Si compra la máquina automática, debido a que tiene mayor costo fijo, debe vender 142.000 unidades. Esa es la respuesta a la pregunta número uno. ¿Me entiende? Ya. ¿Ya qué dice la pregunta número dos? ¿Cuál sería la alternativa más rentable si se vendieran 300.000 pasteles anuales y se vendieran 600.000 pasteles anuales? Ya, vamos a la situación actual acá por arriba. ¿Aquí? Sí, borre el total que hay de la I4 hasta la I12. Borre eso, borre. Ya, comparamos semiautomática con automática. Usted ha utilizado ¿cuántas unidades? 300.000, todos esos datos que hay ahí. Entonces, ¿cuál es la que le da mayor utilidad? La semiautomática. Entonces, para esa alternativa, la respuesta es la mejor alternativa es la semiautomática. ¿Qué dice la pregunta número 3, señorita? Dice, ¿cuál es el volumen en que sería indiferente utilizar cualquiera de las dos máquinas? Dice. ¿Cuál es el volumen en el cual sería indiferente ocupar cualquiera de las dos máquinas? Es aquella que produce exactamente la misma utilidad. ¿Ya? A ver, para lograr, primero, si ocupamos 300.000 unidades, la mejor alternativa es la semiautomática, ¿correcto? Sí. Ahora suba, por favor, para la segunda alternativa. ¿Qué sería las 600.000 unidades? No, no, ¿dónde está la de ser? ¿Por qué dice? Ah, perdón, no, está bien, deje eso. Ya, hagamos otro estado, tiene que hacer otro estado de resultado. Es que en realidad la solución va arriba. Porque acá, este estado de resultado, ¿de qué se trata? De estos 12.800, baje hacia abajo, por favor. Esta es la propuesta, que aquí lo que hice fue ocupar los 600.000 pasteles anuales. Ya. Si hacemos 600.000 pasteles anuales, ¿cuál es la mejor alternativa? Sería pues la semiautomática también. No, la mejor alternativa si ocupamos 300.000 es la semiautomática. Sí.
Pero la pregunta número dos, creo que yo me equivocaba, la pregunta número dos dice, ¿cuál sería la alternativa si se vendieran 300.000 pasteles anuales? Primero, ahí semiautomática. Y si se vendieran 600.000, la automática. Fíjese. Bórreme el total, señorita, de nuevo acá. ¿En la situación actual? No, en la situación propuesta que ha hecho usted. Ah, ya. El total de nuevo borre, señorita, eso borre. Ya. Los primeros estados de resultado, el primer estado de resultado que tiene usted es para 300.000 unidades, el segundo es para 600.000, ¿correcto? Exactamente, sí. Entonces, si vendo 600.000, ¿cuál es la mejor alternativa? La segunda alternativa, porque tiene más. Correcto, a la automática. Entonces, la respuesta de la pregunta número dos es, si se, para 300.000 unidades es semiautomática, para 600.000 unidades es automática. Esa es la respuesta. ¿Ya? Ya. Ya. Perfecto. La tercera pregunta dice, ¿cuál es el volumen que de indiferencia entre ambas? Tiene que preparar un tercer estado de resultados para poder ver eso, señorita. Pero Inge, no sería ahí. Ya. Ya. Está bien, señorita. Ahora quiero que lo rehaga con un solo. Hágalo con 450.000 unidades, por favor. Con 400.000. O no sería con las 300.000 unidades. Y... Con 450.000 quiero que haga. 400. ¿Con 450.000? Sí, por alguna parte necesito que pongan 450.000 unidades. No, 450.000 unidades, señorita. Ah, perdón. Por eso quiero que pongan los datos. Los datos quiero que los copie abajo también. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es el precio de venta, señorita? ¿No sería el mismo? Es el mismo, señorita. Pero necesito que copie todo eso. Necesito que copie todo eso abajo. ¿Todos los datos? Claro, todos los datos para que podamos... No todos, pues de uno solo nomás. Eso. Cópielos ahí todito. Ya en lugar de 300.000, ponga 400.000 unidades. Ya, ahora sí, señorita. 400.000 unidades, señorita. ¿Qué cantidad a vender son 400.000? Quiero que ponga. 40.000, dice, señorita. Ay, perdón. Ya. La que las ventas son 400.000 también. ¿Las ventas? Ah. Ya está bien, no importa, siga. Esto dijo 400.000, ¿no? Claro.
Claro, es lo mismo que el otro. Ya. Ya. Clarita. Perdón, perdón. Ya, gastos variables de comercialización son los mismos. ¿Cero sería? No sé, ¿no hay gastos variables de venta y comercialización? ¿El problema? No, no. No hay, entonces no hay. Ya, ya está bien cero. Ahora el costo fijo de fabricación, 2.400.000 para el primer caso. Eso, ok. Entonces en la columna N pongamos, copiemos ahora, traigamos los datos de automática. De la automática de la situación actual. De arriba, ¿cierto? Los datos de automática, eso, los que están en la N. Nuevamente, ahora mantenga los 400.000 unidades acá. 400.000 unidades producidas y 400.000 unidades vendidas también en automática. Me está cambiando el costo fijo, señorita. Ya. Ah, ya. Borre ahí, borre eso y recalcule de nuevo. No, en automática. Ay, perdón. ¿Cuánto es el costo fijo? Costo fijo es... Los 240, 2.400.000. Está en automática, señorita, no en semiautomática. Ah, no, perdón, 400. 4 millones. 4 millones. Igual. Ya. Fíjense ahí, con 400.000 unidades, la utilidad es exactamente la misma. Sí. Si la previsión de venta es de 400.000 unidades, da lo mismo que sea automática o semiautomática. ¿Ok? Sí. Esa es la respuesta. Ya, gracias, señor. Ok, bien, jóvenes. El día de mañana es el examen, como todos ustedes saben, porque ya hay que entregar notas. Ya yo se los advertí. Entonces los espero mañana a las 7:30 con el examen. Para aprobar la materia, el examen va a constar de 3 preguntas. Para aprobar la materia deben tener 2 bien. Ya, mínimamente. Si dos problemas están bien, aprueban la materia. Si un problema está bien y dos mal, no aprueban la materia. Y si no hay ningún problema bien, no aprueban la materia. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Entonces, los espero el día de mañana a las 7:30. Ya les envío su examen. A esa hora, de nuevo, les repito, el examen es individual. ¿Ya? ¿Jóvenes? Sí, está bien. Muy bien. O sea, pero está bien, ingeniero. Si yo encuentro que otra persona ha hecho el examen de otra persona o los datos de un... Yo cuando reviso, yo sé exactamente cuáles son los resultados de examen por examen. Así que no le aconsejo copiarse el examen de otro de sus compañeros. Si yo encuentro los datos
de una persona en el examen de otra persona, a los dos los voy a reprobar. ¿Está claro? Y le aseguro que voy a saber. ¿Ya? Les aseguro que voy a saber. O sea, porque yo cuando preparo la solución al examen, la solución también viene individualizada. Entonces yo me voy a dar cuenta. Así que si van a hacerlo el examen, háganlo ustedes. Únicamente ustedes. Los exámenes, los datos de sus compañeros no sirven. ¿Ya? Entonces, de nuevo, les repito, si encuentro que alguien ha usado los datos de otra persona para resolver, a los dos les voy a poner cero. ¿Ya? Entonces, de nuevo, para probarlo, Daniel puede apagar que usted está con su computadora, su celular y todo. Gracias. De nuevo, jóvenes, si para aprobar la materia, el examen va a constar de tres problemas. Para aprobar la materia deben hacer dos bien. Uno, hacerlo bien significa llegar a los mismos resultados. ¿Ya? No voy a aceptar exámenes en papel, en imágenes y todas esas cosas. El examen debe ser resuelto en Excel. Se le va a dar un correo al cual enviarán la respuesta. La respuesta es un archivo de Excel con su nombre. Con su nombre el archivo. ¿Ya? Y si encuentro que los datos, por ejemplo, de la señorita Lino están en donde la señorita Arraya, la señorita Lino y la señorita Arraya, las dos se van a reprobar la materia. ¿Me puedo dar cuenta de eso? Sí. ¿Por qué? Porque la configuración que yo hago cuando elaboro los exámenes me permite llegar a esa conclusión. ¿Ya? La entrega de notas se va a hacer el día miércoles a las 7:30 y les voy a decir, porque como son tantos, no puedo corregir ese rato. Ya son demasiados. Entonces los espero ya el miércoles a las 7:30 de la mañana, les doy sus calificaciones y de ahí voy y la dejo en la universidad. ¿Ya? Ok, jóvenes, los espero entonces el día, ¿cómo se llama? El día de mañana a las 7:30. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señor. Ingeniero.